Don José Antonio del Álamo Viera y Clavijo. Bienvenido a este mundo, a su mundo isleño. Aquel que con ansia cultivó en tarea productiva, que no reproductiva, para que hoy, 281 años después de su nacimiento, en nuestro y su realejo, y 200 tras el fin de sus días erguidos, la cosecha literaria e historiográfica de nuestras islas no tuvieran el desatino de pasar por encima de su figura sin pararse a ver, entender y extender. La formación Tigaray y la prole que la enriquece en esta ocasión solo puede darte las gracias. Y en eterno reconocimiento, valga ese esbozo que nos acompañará en tu leve parpadeo. Aires de folía con sabor a biografía y quizá un poco también a biología, pues son de verdad, para que tu vida en 81 actos de 365 días y algunos más se resuma en el abrir y cerrar de ojos de una de las piezas más señeras de la música popular canaria, Biofolías. De cuna un realejo, de docencia un puerto, de fe una laguna, de deidad casi ninguna, pues se enfrenta a su fe, mas con hábito invoca que la ciencia es madre, que el saber implora. A Madrid y Europa cabal canto de alabanza y exaltación a la siempre mágica agricultura, otro de esos cantos que demuestran la vigencia de nuestro maestro hace dos siglos. Que nada le falta y que tiene de todo, que siembra los campos a ser humildad, que con la abundancia construye la paz. Que estampa feliz es la que ofrece en los campos su terreno venturoso y afrutado. Caen las lluvias y tapizan las olivas, son orienta destellando entre laderas y barrancos. Sal a compartir tu mies, que esta tierra nos convida a ver cómo adora el sol la verde espiga. Autor de la siempre enciclopédica historia general de las Islas Canarias, a la que aún hoy se acude como testigo documental, a ritmo de seguidillas musicaremos cómo describió Viera dicho contexto. Ese acontecimiento histórico que hemos dado en llamar el motín de Lanzarote. Una enseñanza no da la historia. Si aun cuando al contarla
como periodista del día a día, como hemos visto, y también historiador de su ayer. De sobra es conocido el entusiasmo que Viera profesó hacia el mundo precolonial canario, y de hecho, no nos cansaremos de decir que fue el artífice de una enciclopedia de nuestra historia, la General de las Islas Canarias, a la que aún aluden y rebuscan los estudiosos como fuente primigenia y fidedigna. Maestro Viera adoptó una perspectiva magnánima y hasta cierto punto benefactora con el indigenismo, construyendo la imagen de lo que interpretó como buen guanche. Pero también contagiado de humanidad, el historiador narra en sus noticias de la historia general lo que se dio en llamar modorra. La muerte de unos 100 isleños cada día en el cruel abrazo del imperio hispánico. Y en el Ecuador de este homenaje hemos de pasar del Viera más histórico al Viera más científico, pero al mismo tiempo soñador. Alma de biología y biología en el alma. Hermosamente erótico debió parecerle a Viera eso del engendrar de las especies vegetales, la polinización del lirio, la sensual danza de los trigos. Asomémonos con Viera a ese mundo amatorio y microscópico. Contagiémonos de su pasión rematadamente científica, pero cuerdamente ensoñadora. Como decíamos, es un buen momento para ir soltando lastres de seriedad de ese que cargamos, para seguir ascendiendo como haría Viera, como artífice del primer vuelo aerostático en España. Continuaremos el viaje hacia otra faceta del prolífico personaje que crearemos ocupa. Pues un poco de ambiente de vecindario para reproducir alguna de esas venturas y desventuras que de los demás nos contaba el maestro Viera asomado cual zorro cloco. Y afilada su pluma, andábanse con cuidado quienes por allí pasaban, pues caer reflejado en su tinta casi obligaba a pagar ese arancel de necedades de sus desvaríos. A todos ustedes, los presentes, no se descuiden mucho, porque también podrán caer en pago de este mismo tributo si se ven reflejados. Si alguien cobraba con más, presto le hacía un hueco. Y pa' que nadie lo dude, le cantamos sus conejos. Con la mentira se mezcla a veces lo verdadero. Yo en sueños pensaría y era el rey de muchos pueblos. Mas cuando me desperté, descubrí que había remedio. No todo estaba perdido, solo aquí me falta el seno.
de la tierra, su pasado, y se prodigó incluso a aventurar su devenir, cultivó mientras el estudio del cielo, pero no necesariamente el relacionado con la búsqueda de la fe, que también le iba, sino el del dibujo venturoso del universo, donde la muerte traicionera derrama a nuestros seres queridos, donde dicen, desde entonces, se hayan convertido en estrellas. A pesar de la poética, pero terrible situación que les vamos a narrar, les proponemos que se dejen acunar por el confortable tacto de este arrojo. Sacerdote, historiador, poeta, soñador, ilustrado, educador, y así podríamos seguir durante largo rato, haciendo una semblanza de su intensa doctrina para el fin de nuestros días. Y tratándose de un personaje de esta brillantez, y ateniéndonos a sus formas vitales y suficientes, para hoy arriesgarnos con ustedes a esta apuesta. El cura párroco Viera convivió con la dura crisis económica y social provocada por esas exportaciones vinícolas al mundo anglosajón. Si Dios formó ambos sexos con el fin de juntarlos, no los separe el hombre con cruel celibato. Maestro Viera, le estaremos eternamente agradecidos por tanta doctrina. Déjenos ahora brindar el final de esta actuación utilizando sus descripciones de ellas a las benditas mujeres que hoy nos acompañan.